¿Qué tal, amigos? Les saluda Mercante desde la ciudad de Houston para este tu canal Pepe y Mercante, canal que le gusta apoyar el boxeo olímpico y sobre todo ese boxeo olímpico que se realiza para nuestro país y nuestros muchachos. Panamá, hoy Juliet Inestrosa, la conocida como La Mona, le dicen así de cariño, es de cariño mi gente, de mi cariño. Ella se verá hoy, verá acción allá en República Dominicana en la Copa Independencia y nosotros vamos entonces a compartirles a ustedes. Vamos, ahí están ellos en una especie de acto inaugural, bueno, acto más bien que da inicio a lo que es la final hoy de este evento, Copa Independencia. Vamos a compartir con ustedes musiquita merengue sabrosa ahí de República Dominicana. Vamos entonces a entrar desde ya, desde el inicio del programa, con lo que se está haciendo allá en República Dominicana. Recuerden, amigos, Pepe y Mercante, canal de YouTube que apoya el boxeo olímpico y a nuestros muchachos de Panamá, a los que se encuentran allá en la Copa Independencia. Saludos a todos los que me escuchan, saludos a toda mi gente que está en Panamá en sintonía, sobre todo en Panamá. Hoy es domingo de carnaval, pero hay gente que está tranquila en casa. Miren ahí los muchachos bailando, la Argentina, tratando de sacar un paso de merengue. Bueno, le falta al muchacho, A los argentinos son buenos para el tango, pero parece que para el merengue no tanto, Él está haciendo el intento, pero ahí lo importante es disfrutar el evento. Ellos lo están disfrutando los muchachos, la mayoría de ellos son muchos jóvenes, así que bueno, vamos a abrir el sonido ambiente. Espérense un momento que la cosa está sabrosa allá. Vamos a abrir el sonido ambiente. Ahí está. Bueno, musiquita para hoy domingo carnaval, mi gente. Copa Independencia, boxeo olímpico allá en la República Dominicana, una copa que ha tenido buena presentación, sobre todo el nivel de boxeo que se ha presentado en esta Copa Independencia ha sido muy bueno. Panamá ha tenido representación en los puños de Irvin Ibarwen, Edwin Quintero, Michael Robinson, Juliet Inestrosa, que verá acción el día de hoy. También estuvo por allá Xiomara Santamaría, quien le mando un gran saludo. Ella siempre en sintonía de Pepe Mercante, ahí me escribí antes con ella, la saludamos, la felicitamos de todas maneras por su presentación. Ahí estuvimos conversando hace un ratito con ella. También hemos compartido algunas palabras con Irving y Marwen. Bueno, en fin, a todos ellos se les está dando el apoyo, a todos ellos nosotros con mucho cariño, la verdad, cubrimos sus peleas con el interés más que nada de que se mantengan aquí los videos para que ellos puedan hacer uso de estos videos donde ellos han boxeado. Bueno, ahí está la gente ahí, el grupito sabroso en República Dominicana. Domingo de carnaval, música sabrosa ahí para en vivo, Pepe y Mercante. Esta señal es de Dominicana, mis amigos. Esta señal se la debemos a los amigos de República Dominicana, que le doy muchas gracias por dejarnos compartirla con ustedes allá en Panamá. Acá voy a entonces a comunicarme mientras. Voy a dejarlo con la musiquita mientras me comunico con el maestro Max Navarro, que quiero que me acompañe en la transmisión el día de hoy. Así que lo dejo ahí con la musiquita. Disfruten ahí el merengue ripiao, el merenguito bueno ahí de República Dominicana.
Sabroso, sabroso para hoy domingo carnaval, escuchar un poco ahí de música en vivo antes del evento deportivo, antes del evento de boxeo allá en República Dominicana, antes de darle inicio a lo que es el día número 3, si no me equivoco, número 4 del evento Copa Independencia. Vamos a ver hoy la participación de la panameña Juliet Inestrosa. Vamos a dejar el evento correr hasta ver la pelea de Inestrosa. Vamos a disfrutar hoy del evento. Hoy es domingo. Yo no estoy en Panamá, no estoy carnavaleando, no tengo la oportunidad de disfrutar de la fiesta del Rey Momo en nuestro país. Fiesta que me gustaba, no lo niego, me gustaba mucho en mi época de juventud poderlas disfrutar. Conocí carnavales en Chepo, carnavales en Pacora, carnavales en Capira, carnavales en Las Tablas, en Chitré, en Ocú. En donde no pudimos nosotros participar en Carpenonomé en nuestra época juvenil, siempre buscando la manera de participar y de ir a cualquier lugar donde hubiera culeco, donde hubiera buena música, buena discoteca en aquellos tiempos, hombre. Bueno, recuérdense que esto es la Copa Independencia, este es un evento que están realizando previo al inicio de lo que van a ser las peleas boxísticas del boxeo olímpico el día de hoy. Recordemos que Panamá ha tenido ahí representación, vuelvo y repito, en los puños de Xiomara Santamaría, que lamentablemente perdió su primer combate en la primera presentación. Después de ahí, vimos pelear a Michael Robinson, el chico de Los Santos, en los 71 kilogramos. Él peleó con un chico de Jamaica, perdió también su combate. Ese combate lo pudimos ver aquí en Pepe y Mercante. Igual también pudimos ver el combate de Irvin Ibarwen ante el puertorriqueño muy reconocido y recorrido en esto del boxeo olímpico, el chico de nombre Tirado, me recuerdo que el apellido era Tirado, si no me equivoco, perdió Irvin Ibarwen, pero dando un buen combate ese día también. Perdió también Eddie Quintero ante un representante de Dominicana también, Edwin Quintero de Chiriquí, panameño, en los 51 kilogramos. Irvin Ibarwen fue en los 57. Pero ellos ayer, tanto Edwin Quintero como Irving tuvieron la oportunidad de unas peleas adicionales de fogueo. Y es importante, la banda Imperial se llama, dice ahí, banda Imperial, la que está sonando ahí en... Vamos a darle un poquito más de volumen a la musiquita también, hombre. Yo sé, hoy es domingo, y la gente quiere relajarse. Vamos a ver, vamos a ponerle un poco, ahí vamos a darle el volumen ahí. Ayer ya tuvieron oportunidad de otros combates que, aunque no son para buscar medallas ya, lo que sí era bueno es que tuvieran ese roce internacional, y tanto Irvin Ibarwen como Edwin Quintero tuvieron oportunidad de volver a pelear en este nivel. Irvin Ibarwen ganó su combate por RSC. En el caso de Edwin Quintero hubo un empate en la tarjeta que después fue analizado por los jueces y se desempató, pero a favor de el puertorriqueño. Hoy entonces le toca la oportunidad por primera vez en el torneo a Juliet Inestrosa. Me imagino que por temas del peso no había mucha mucha actividad y el día de hoy ella verá entonces la oportunidad de conseguir algo en este torneo Copa Independencia en su versión número 41 que se celebra en República Dominicana. Recuerden amigos, Pepi Mercante, suscríbete al canal, dale el apoyo, dale like al video. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar algo de música ahí, sabrosa merengue. Nos recuerda a la época de los 80, ¿eh? Cuando el merengue estaba en su pleno apogeo. Orquestas como la de Wilfrido Barca, orquestas como la de Aníbal Bravo, orquestas como la de la Patrulla 15, tantas orquestas de merengue que fueron realmente reconocidas en los años 80, cuando el merengue también tenía una gran aceptación en el público latino. Quizás ahora mismo su mayor representante quizás sean todavía Juan Luis Guerra y algunas otras orquestas, pero con modificaciones que ha sufrido ya la música, ¿no? Con esto del tema de la mezcla con los ritmos urbanos, pero el merengue como tal, lo recordamos muy bien de la mano de exponentes musicales como lo que acabamos de repetir, acabamos de decir, Wilfrido Vargas, Aníbal Bravo, La Patrulla 15, José Esteban, me acuerdo, muchos, muchos, muchos buenos. Artistas en el género merengue, que hoy día ya quizás no es que ha desaparecido, pero se ha ido, como bien decimos, casi como todos los géneros musicales, ha ido buscando esa mezcla de sonidos, esa nueva sonoridad que le dan a la música, utilizando mucho los ritmos urbanos y la mezcla de sonidos nuevos, que al final también son agradables, ¿no?
Los tiempos van cambiando, pero la música como esta, así pura, me hace recordar aquellos tiempos de los años 80. Esto es la Copa Independencia, amigos, República Dominicana. Vamos a dejarlos ahí con el sonido ambiente. Este es un evento previo al inicio de los combates. Vamos a disfrutar entonces del todo el evento. Domingo de carnaval para los panameños. La mayoría de la gente en Panamá por ahí, por las tablas, por tantos lugares del interior de la República, disfrutando de los culecos, disfrutando de la actividad carnavalística. Esa palabra existe después de todo, carnavalística. Carnavalera, pues. Vamos a ver qué tenemos por acá, algún saludito por acá, vamos a ver qué tenemos acá. Música clásica, dice el amigo Miguel Matatán. Bueno, sí, merengue clásico, este merengue real, este es el merengue que tiene los instrumentos básicos, ¿no? La tambora, ahí hay algo de acordeón, saxofón, que es muy utilizado el saxofón dentro del merengue, demasiado, me recuerdo que es uno de los sonidos que más identifica el merengue, el sonido del saxofón y la tambora. La tambora que por ahí debe estar de la mano. Ahí está, yo creo que el chico que vaya atrás, ese tiene la tambora. Ahí está, ese que se va a sentar ahí atrás, me parece que aquí lleva la tambora. Sonidos del sonido clásico del merengue, lo estamos escuchando el merengue como tal, como es. Lo dejo por un momento con el sonido ambiente completo. Dijo yo, este mismo, bien, yo. Que se haga la guardia y la policía, que se haga la guardia y la policía, a ver que aquí se va el mar, que me da por día, a ver que aquí se va el mar, que me da por día, a ver que tremendo por día. Yo quise volver, a ti ya me das por día, yo quise volver. ¡Por ella!
Bueno amigos, ¿qué tal? Les saluda nuevamente Mercante del canal Pepe y Mercante. Recuerda que estamos en sintonía, esperando las peleas que se van a realizar el día de hoy allá en la Copa Independencia en República Dominicana. Copa que se está realizando en la ciudad de Santiago, en República Dominicana. Y hoy verá acción por parte de Panamá, Juliet y Nestroza. Estaremos en la espera pues, de ese combate. Ellos están allá ahora mismo en una especie de evento cultural previo, donde están con la banda, esta orquesta de merengue, antes pusieron el nombre de la orquesta. Ellos están ahora mismo presentándole al mundo, porque ahí hay muchas personas de diferentes lados del mundo. Ellos están ahí presentándole al mundo la cultura de Dominicana, su cultura de su música, que es el merengue. Recordemos que ese es el ritmo musical que distingue a los hermanos dominicanos. Ellos están ahí presentándole al mundo pues su cultura, su tradición, la música que los distingue a ellos a nivel mundial, la música merengue. Vamos a esperar entonces que empiecen los eventos de esta tarde. Vamos a esperar que empiecen los combates y vamos a estar pendientes a la presentación de la panameña Juliet Inestrosa. Así que amigos, ustedes avísele a las amistades, avísele a los vecinos, a aquellos que no se han ido a carnavalear, que si quieren ver boxeo olímpico, si quieren ver buen boxeo de buen nivel, que entonces entren al canal Pepe y Mercante y participen en lo que es la transmisión entonces, en vivo. Entren al canal Pepe y Mercante. Vamos a bajar esto acá. Estamos tratando de ver cómo está el audio. Ok, todo bien, perfecto. Vamos entonces a estar pendiente de Juliet Inestrosa esta tarde. Sabemos ya que han estado otros panameños ya en las presentaciones. Vamos a estar pendiente a Juliet Inestrosa, así como tuvimos pendiente de Irving y Barwan, así como tuvimos pendiente también de Edwin Quintero, Michael Robinson y también del Xiomara Santa María. Vamos a seguir pendiente de nuestros muchachos. Es el compromiso de Pepe Mercante, compromiso de estar pendiente al boxeo olímpico, sobre todo al boxeo de los nuestros, de los panameños. Ahí estamos viendo a los colegas de allá de Dominicana, quienes les agradecemos la oportunidad de estar transmitiendo también por los canales de Pepe Mercante el evento para nuestra gente allá en Panamá. Ellos allá muy amablemente nos han distinguido con el honor de poder utilizar las imágenes. Así que vamos a estar pendiente, como le decimos, al evento de esta tarde. A ese evento queremos empezar temprano porque estamos seguros que las peleas de las damas van a ser las primeras y no queremos perdernos la oportunidad de ver en vivo a Juliet Inestrosa en su participación en la Copa Independencia. Recuerden, amigos, suscríbete al canal, dale el apoyo a este contenido, dale el apoyo a Pepe y Mercante, un canal que llegó con la intención de apoyar el deporte en Panamá, el deporte del boxeo olímpico, que es la base del boxeo profesional a nivel general. Ya vemos cómo los grandes campeones que tenemos hoy día, todos han venido de esa base del boxeo olímpico. 200, 300, 400, 500 peleas. Hacen que cuando lleguen a lo profesional tengamos campeones de manera muy temprana, ¿no? Como fue el caso de Lomachenko, que creo que en 6 peleas se coronó, el caso del mismo Rigondeado, el caso de tantos atletas, mismo Oscar de la Hoya, tantos atletas que han sido campeones olímpicos, han hecho un gran ciclo olímpico y al subir, al momento de decidirse por subir al profesional, hacen una gran carrera y rápidamente se coronan campeones mundiales. Es lo que hablaba hace poco el entrenador panameño con Pepe Cortés, hablaba el distinguido Garibaldi, Rigoberto Garibaldi, en una entrevista que está aquí en el canal, hablando de que estos campeones que han hecho ciclo olímpico lo vemos coronarse tempranamente campeones mundiales a nivel del boxeo profesional. Y es que es importante que haya una gran base del boxeo profesional para poder subir al boxeo una gran base del boxeo olímpico para subir al boxeo profesional.
Seguimos entonces en la espera de poder ver la actividad boxística que se dará hoy, cita ahí en Santiago, en la República Dominicana. Y los caballeros ahí, los compañeros, los colegas de la transmisión allá en Dominicana, lo estamos viendo a ellos ahí. Vamos a esperar entonces que empiecen la pelea para seguir hablando de la pelea y poder que usted también vea toda la actividad boxística, la cual cubriremos hasta el momento que salga la pelea de Juliet Inestrosa. Cumpliremos con ese compromiso, que es algo que nos gusta hacer, sobre todo para que los muchachos tengan la oportunidad de poder ir fácilmente por al canal Pepe Mercante y buscar sus peleas, ¿no? Ahí de manera más sencilla. De hecho, este video lo hemos titulado Juliet Inestrosa para que ella sepa que este video es su pelea en la Copa Independencia. Cuando ella quiera volver a ver la pelea, nada más tiene que entrar a este video y lo va a tener ahí. Únicamente un video para ella y para que tenga... Bueno, ahí estamos viendo ya que van a empezar los combates. Vamos a escuchar entonces, ahora sí, vamos a abrir sonido ambiente para escuchar la presentación de... Ya estamos viendo que son peleas, exactamente, peleas femeninas. Ahí estamos viendo, son peleas femeninas las que inician el programa, por eso que no queríamos entrar tarde, queríamos entrar a tiempo para poder tener la pelea de Juliet Inestrosa desde el inicio. Son los virtuales campeones de esta Copa Interprofesional. Suena la campana, vamos a esta contienda entre damas. Bueno, parece que estamos viendo, porque ciertamente no pude captar el anuncio oficial. La pelea de la panameña Juliet Inestrosa, me imagino que debe ser, porque ciertamente no se pudo percibir. Han iniciado el cartel que está que confeccionado que tenemos. Esta es una de las últimas peleas, la pelea de mujeres. Vamos a buscar ese dato ahora. Perfecto. Entonces, ciertamente... No está modificado el calendario. Sí, bueno, con respecto a cuál combate que se está celebrando, porque no escuchamos bien el anuncio oficial. Entonces, esta sería, Domingo, esta sería la panameña Juliet Inestrosa, que bueno, está enfrentando a Cristal Mariette Rosario, bueno, de Puerto Rico. Perfecto, perfecto, Paulino, gracias. Bueno, ahí vemos esta muchacha panameña, Inestrosa, ganadora de medalla de oro en el Mundial Femenino. Ganadora del oro en el Mundial Femenino en España. Tiene ya una trayectoria bastante destacada esta jovencita, Juliet Inestrosa. Se enfrenta a Cristal Mari Rosado de Puerto Rico, que tiene ahí la vestimenta azul. Combate entre dos peleadoras que lucen, que dominan bien el... Cristal Mari de Puerto Rico y Juliet Inestrosa es la pelea que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Exactamente como dicen los compañeros en Dominicana, el evento empezó, no hubo realmente anuncio oficial, pero la que estamos viendo en vestimenta roja completamente es Juliet Inestrosa, quien estamos viendo ahora mismo combatir a la chica de Puerto Rico. Puerto Rico. Estamos viendo a Juliet ahí haciendo lo propio, manteniendo la distancia. La chica de Puerto Rico tratando de ir hacia adelante completamente. Ahí recibió por parte de Inestrosa una buena derecha al rostro. Juliet Inestrosa mueve ahí cautelosamente, utilizando su brazo izquierdo como protección en forma de jab. Suelta la derecha. Falta Mayola a la derecha por parte de la puertorriqueña, falla a la derecha. Juliet tratando de mantener su concentración, buscando entrar en la zona de guerra. La árbitro detiene momentáneamente el combate para que la releen el cabezal a la chica puertorriqueña. Son 2 minutos. Porque el profesionalismo también es así. Bien, exacto, acabo de escuchar que son 2 minutos del asalto. 3 minutos y uno de descanso. Ahí vemos a Juliet marcando con el jab, trata de meter la derecha, no llega al destino de la puertorriqueña, no llega al rostro de la puertorriqueña. Puertorriqueña, no tenemos realmente el background de ella, pero bueno, de momento la veo bien, bien pareja con Juliet. Ahí termina el primer asalto. Termina el round número uno. Para que le estaban arreglando el cabezal a la jovencita de Puerto Rico. Termina entonces el primer asalto. Buen asalto, me parece, buen asalto para Inestrosa. No vi realmente un dominio sorprendente de la puertorriqueña.
la gran apertura hoy aquí. Ahí le están dando las diferentes indicaciones por parte del equipo de entrenadores de Panamá a Juliet Inestrosa. Recuerden, amigos, Pepe Mercante, suscríbete al canal, dale like al video, dale like, dale ese poderoso like al video que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo en este tipo de contenido que queremos seguir trayéndote cada vez que se pueda. Pero necesitamos ese apoyo. Sentir el apoyo del público en el canal de YouTube es importante para nosotros. Bueno, vamos a esperar entonces que se reinicie el segundo asalto. Vamos a poner aquí en pantalla algunos saludos o comentarios. Dice el amigo Miguel Maratán Fernal, la mona está peleando sin complejo. Es correcto, la vi, la voz muy natural, muy tranquila. No se le ve ningún tipo de miedo ni de complejo, exactamente. Ahí la vemos salir nuevamente. Es la primera que ataca con la derecha, manteniendo siempre la distancia con el jab. La chica de Puerto Rico tratando de avanzar y atacar constantemente, pero no entra en zona de peligro realmente todavía la puertorriqueña. Hay bastante respeto por parte de ambas. Ahí está Juliet Inestrosa ya tratando de movilizar un poco más hacia adelante. Buen boxeo la boricua, mismo que la panameña. Ahí lo dicen los amigos de Dominicana, buen boxeo por parte de ambas, definitivamente bastante parejo el asalto. Tiene que distanciarse ya nuestra querida mona, tiene que empezar a marcar más. Tenemos que recordar que tanto Puerto Rico como Dominicana están en su área, están en su zona de confort, en el Caribe. Y nosotros panameños tenemos que demostrar más todavía para poder quedar de alguna manera impresionando a los jurados, ¿no? A los jueces. Muy bien el trabajo que está haciendo Inestrosa con ese jab, pero necesita soltar más la derecha, necesita tratar de entrar un poco más en la zona de guerra. Ahí la vemos atacando nuevamente con la derecha y la izquierda. Acá la puertorriqueña se atreve a acercarse, pero no es efectiva en el ataque, no logra ser efectiva. Ahí trata de marcar con el jab la puertorriqueña. Pareciera que roza en parte el rostro de Inestrosa, no se ve claramente. Ahí está Inestrosa, hace fallar a la puertorriqueña con ese gancho izquierda que le lanzó. Ahí le entra a la izquierda nuevamente el rostro de Inestrosa por parte de la puertorriqueña. Tiene que atacar más Inestrosa, tratar de ser ahí. Ataca aguerridamente la puertorriqueña, no se sale de la zona de peligro rápidamente Inestrosa. La guardia baja. Confiada luce la panameña. Exactamente, dicen los amigos de Dominicana, muy confiada luce, pero es que se siente cómoda en peleando la mona con esta puertorriqueña, pero sí debe atacar un poco más. Recordemos que están en una copa que es exigente y necesita hacer más en el ataque. De repente luce más ataque, que ataca más la puertorriqueña, pero no es tan efectiva. Proyecto de buena movilidad, buena técnica, pero escasos golpes. Es lo mismo que están diciendo los compañeros de Dominicana. A los laterales, la panameña Inestrosa. La boricua con un estilo más frontal. Llegó bien ahí con el recto la puertorriqueña. Pasos laterales, la peleadora de Panamá Inestrosa. Rosado buscando cortarle el ring. Buscando pelea a la puertorriqueña. Ahora dando... moviéndose, volteando sobre piernas la peleadora de Panamá, Juliet Inestrosa. Ahí está el recto, golpe limpio por parte de Inestrosa, ahí sonó la campana, terminó el asalto. Copa Independencia de Boxeo Internacional, gracias Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Corazón, buen asalto para Inestrosa, pero me da un poquito de temor, es el tema de que estamos en un evento internacional, un evento donde los jueces van a ser muy exigentes. Pareciera y se viera de repente en el ataque más aguerrida, buscando la pelea, la puertorriqueña, y eso puede hacer notar a los jueces que está arriba, aunque yo no le veo efectividad realmente. Le he visto ser más efectiva en sus golpes a Inestrosa, sin embargo tiene que haber más golpes. Y quizás buscarla un poco más, buscar ir hacia adelante para que se le note esa parte de que está buscando la pelea, de que está siendo más aguerrida que la puertorriqueña. La puertorriqueña pareciera así, a nivel de lo que es la figura, lo que pinta ella, está siendo más de momento. Pero no es realmente efectiva. Ahí podemos ver que falla muchos golpes. Ojalá que los jueces estén viendo lo que dice acá Eric Iván Rudas.
Ella está marcando y defendiendo sus puntos. Paulino, ojalá que los jueces estén viendo eso mismo que tú, Eric. Combate, la pelea. Yo estoy un poco, tú sabes, como panameño. Aquí estoy queriendo que haga ya más para que pueda realmente asegurar la pelea. La veo bien, la veo bien. Definitivamente la veo bien. La pelea es la puertorriqueña Rosado. Inestrosa, cautelosa. Conecta algunos golpes esporádicos de derecha. Ahí llegó bien Inestrosa con una buena combinación. Se acercó también la boricua tratando de conectar sus manos. Siempre buscando cortarle el paso la peleadora de Puerto Rico a Inestrosa. Ambas con buena movilidad. Están tratando de soltar un poquito más las manos en este último round. Tratando de darle un poquito más de sabor a la pelea. De más intensidad. Es lo que ha faltado en el trayecto de este pleito porque las dos han mostrado muy buena técnica. Ahí está, llegó bien Inestrosa con un recto. La pelea Pantera Omega, las 112 libras. En la categoría sí, mosca. Categoría mosca, es así. Vamos a ver entonces qué se desprende de aquí, Paulino. Vendré entonces la próxima pelea en los pesos gallos, 54 kilogramos. Es el último round del pleito. Ambas tienen que mostrar decisión para que puedan convencer al jurado. Está tratando la boricua Rosado de ser más agresiva. Mayor determinación. Tienen que soltar las manos ambas. Una pelea que ha sido táctica de escasos golpes. Muy buenos pasos laterales, buena esquiva, buen boxeo, pero poca efectividad en el golpeo. Por parte de las dos. Muy buena movilidad. Pero ahí está el recto por parte de la puertorriqueña Rosado. Persiguiendo la Rosado, boxeando a la riposta. Ahí llegó bien con el recto. Inestrosa, la peleadora de Panamá. Boxeando sobre piernas. Tratando de sorprender con golpes esporádicos en rectos. A su rival Rosado. Rosado no cesa de perseguirla, pero no está pudiendo ser efectiva por la movilidad de Inestrosa. Es el último round, la pelea está agonizando. Vamos a ver qué puede pasar en este pleito, porque Rosado sigue persiguiendo a Inestrosa, pero no logra conectar con efectividad. Inestrosa moviéndose esporádico y lanzando golpes esporádicos. A veces hace blanco, otras veces no. Puerto Rico tiene 11 puntos, lleva 4 boxeadores a las finales y esta es una de ellas. Ha hecho una buena labor Puerto Rico, ahí sonó la campana, terminó el asalto. Bueno amigo, vamos a esperar. Es el gran día. Vamos a esperar lo que diga los jueces, que son los que realmente valoran la pelea. Yo tengo mi opinión, la voy a dar después después del anuncio oficial de los jueces. Vamos a esperar que sean ellos los que decidan la pelea. Vamos entonces nosotros a recibir los comentarios de acá de la gente que nos está acompañando en la transmisión. Aquí tenemos a Christopher Simon, el Big Red de North Carolina, en sintonía. Saludos, Christopher. Saludos. Saludos para ti y tus familiares allá en North Carolina. Dice acá Christopher, vamos, vamos, vamos. Azul. Ok. 5-0, la esquina azul. Bueno, yo dije que iba a hacer mi comentario después de esto, porque es que sí, yo veía ganar a la puertorriqueña. Y la puertorriqueña se lleva la victoria. Y lo veía por el tema, sobre todo, de la figura, ese dibujo que se presenta ante los jueces, donde ella se veía mucho más aguerrida, se veía buscando la pelea. Y he notado en esta competición que los jueces les gusta también mucho eso. Le gusta ver, y lo digo porque yo, a pesar de que no he narrado todas las peleas, ni nos hemos puesto aquí a pasar todo lo que es el evento, hemos podido notar que los jueces están dándole valor muchísimo al oponente que busca la pelea, que arrolla, que va de frente. Eso es algo que hemos notado, y por eso yo sabía, pero no lo quería decir hasta que no se diera la notación de los jueces, que realmente esto estaba un poco difícil que se la dieran a Juliet, a pesar que Juliet sí hizo buen trabajo defendiendo sus puntos, tal como lo decía Eric Iván Ruda, y se denotaba que estaba buscando ser más efectiva. Pero para la figura, para ese panorama, como le digo yo, ese dibujo que se presenta ante los jueces,
ella se estaba quedando con poca agresividad, que la agresividad también se mide muchísimo, hasta donde hemos podido darnos cuenta aquí en el tema del boxeo olímpico. Así que bueno, yo sé que había mucha esperanza, dice acá Miguel Matatán. Saludos a José Raúl Espinosa. José Raúl Espinosa, saludos Pepe y Mercante, saludos a ti papá, saludos, muchas gracias por mantener con nosotros y darnos ahí tu apoyo. Juliet debe cerrar un poco más fuerte. Bueno, aquí ya lo decía Miguel, que ella tenía que cerrar un poco más fuerte. Tenía que ser, era quizá más agresiva. Se movía muy bien en el ring, o sea, hizo fallar bastante a la puertorriqueña Rosado. La hizo fallar bastante. Ese apellido Rosado es casualmente el apellido del que va a pelear con el zurdo Ramírez ahora, creo que en marzo, ¿eh? El señor Gabriel Rosado. Esperemos que no sean familia. Oye, esto, como le estaba diciendo, yo creo que a Inestrosa lo que le faltó fue eso, más agresividad, mostrarse más, que buscaba más la pelea, que ella propusiera más, que ella fuera la que estuviera proponiendo la pelea. En ese sentido parecía más bien que la estaba haciendo era la chica Rosado de Puerto Rico. Y por eso, de un momento, preferí quedarme callado, no seguí diciendo más nada y esperaba el final de la pelea. Me puse más bien a verla. Y entonces, por eso dije, voy a decir lo que tengo que decir ya después del anuncio, porque sabíamos que iba a estar difícil que le dieran la victoria a Inestrosa. Sobre todo pudimos notar que fue 5-0 completamente. Saludos, hermano, dice aquí Julio César Archibald. Saludos para ti también, Julio César. Oye, muy bonitas palabras las que te vi comentar ahí en ese último post en Facebook. A tu pupilo, a tu entrenado, al gran Pablo Vicente, el juez, que ahora va a empezar una nueva etapa de su carrera por acá en los Estados Unidos, de la mano de Julio Salas, ¿no? Pero esperando que a ti te den esa visa para que tú te puedas unir al campamento y al proyecto que tienen con este chico tan talentoso, este cubano-panameño, y hay que decirlo así, cubano-panameño, porque el hombre mismo lo dice, Pablo Vicente, el juez, The Josh, el juez, Pablo Vicente, a quien le deseamos la mejor de las suertes por acá en los Estados Unidos, para que su carrera realmente florezca, sea una carrera que dé mucho fruto para tanto para los hermanos cubanos como para nosotros en Panamá, que nos sentimos ya, lo sentimos a él como panameño. Ismael Sala, el nombre del entrenador con el que va a trabajar entonces acá, Pablo Vicente, ahí lo informa Julio César Archibald. Ismael Salas, así es. Sigamos hablando un poco de la pelea que tenemos a Eric Iván Ruda, un hombre que conoce mucho también del boxeo olímpico. Para mí, muy buen boxeo, muy buena técnica de la mona, pero también hay que ver qué le decía la esquina exactamente. Yo lo que pienso, no, la pelea fue buena. De hecho, los amigos de Dominicana, hasta donde lo pudimos escuchar, estaban diciendo lo mismo. Estaban diciendo buena técnica, está siendo muy efectiva con sus golpes, pero no estaba proponiendo, no estaba yéndose de frente, no estaba buscando a Rosado, sino que ella estaba en el paso hacia atrás, y eso me parece a mí que lo puedes utilizar, pero no puedes abusar de eso en estas presentaciones a nivel de torneos de este calibre. Lo he venido viendo en diferentes otras peleas que hemos notado acá de la Copa Independencia, que los jueces a ese boxeador que va mucho hacia atrás, aunque sea muy efectivo y aunque esté siendo realmente bueno en su movimiento, no le están dando la pelea porque pareciera que están buscando también la agresividad del oponente y lo están midiendo mucho esa parte. Y bueno, de hecho lo notamos también en la pelea con Irvin Ibarwen. Irvin Ibarwen también le ocurrió parecido. El que estaba yendo de frente y proponía mucho era el chico tirado de Puerto Rico. Irvin quizás era más esquivo, se movía muy bien, pero le faltó esa agresividad. Por eso que pienso que estos eventos nos van a servir para que hagamos los ajustes en nuestro país con nuestros muchachos y le enseñemos también esa parte, ¿no? Que hay que ser agresivos más allá de lo defensivo y ser muy de mucha movilidad. También hay que enseñarle a buscar esa agresividad, a presentarse como el boxeador que propone. Hay que enseñarle también esa parte del boxeo. Lo importante es que tuvo una gran experiencia. Ella fue campeona centroamericana, ahí dijeron que en España, no, ella no fue la que ganó en España nada, fue ella lo que hizo fue en Costa Rica, ganó medalla de oro en esos eventos que hubieron en Costa Rica. Creo que era un centroamericano de Costa Rica, que también transmitimos por aquí por Pepe Mercante, recordarán ustedes. Vamos a seguir leyendo los comentarios. Tenemos acá el comentario del amigo Julio César Archibald, que nos dice: sabes que fui yo el que le puse ese apodo a Pablo, el juez. Sí, correcto, me dijiste tú aquella vez que él, y creo que la anécdota es que cuando perdieron en México, algo así me dijiste, tú le dijiste, bueno, para la próxima vamos a tener que nosotros ser también el juez para que nos den la pelea, y ahí se quedó Pablo Vicente, The Josh, el juez. Saludos para Pablo Vicente, si nos está escuchando, saludos, y deseamos éxito en esa nueva etapa que viene por acá. Creo que es el estado de Las Vegas, donde se encuentra el,
el gran entrenador conocido Ismael Salas. Jessica Reyes nos dice saludos a los conectados, saludos también a ti, Jessica. Tu hermano también está por ahí, tú eres la hermana de Misael, si no me equivoco, ¿verdad? Te recuerdo de otro, de otras conexiones. Eric Iván Rudas nos dice acá, por lo mismo digo, porque si la esquina le está diciendo que marque y se mueva, ella tiene que seguir las indicaciones. Es correcto, es lo que dice acá el amigo Eric Iván Rudas, que quizás esas fueron las directrices, pues las órdenes que recibió de parte de la esquina. Quizás le faltó a la esquina decirle, busca la pelea, propón más, ve hacia adelante, búscala, entra de repente de vez en cuando a la zona de peligro para que también pueda los jueces ver que tú también tienes esa actitud ante el oponente. Vamos a ver qué nos dice acá el amigo Christopher Simon, The B-Reg. Recordemos que este es el chico que nos representó allá en España, el gran Christopher Simon, The B-Reg, North Carolina. Saludos a todos, estamos aquí en Bulgaria. Beckford pelea mañana, está trabajando duro y se ve muy bien desde nuestro campamento aquí en Bulgaria. Bueno, información de primera mano que nos da Christopher Simon. Están en Bulgaria en algún torneo. Me informa qué torneo es, por favor, Christopher. ¿En qué tipo de torneo es? Ahí está, dice que está Beckford. Ese es el seleccionado Beckford que pelea mañana por Panamá. Sé que está trabajando duro y se ve muy bien. Nos informa acá entonces Christopher Simon, de B-Red de North Carolina. Saludos para él y su padre. Padre de Simon es entrenador dos estrellas, si no me equivoco, por la AIBA. Saludos para al señor Christopher Simon Sr. Mauro C. dice saludos, don Pepe y Mercante. Bueno, hoy no me acompaña ni Pepe ni Max Navarro. Oye, ustedes pueden creer que mis viejos, porque a los dos los quiero mucho, son mis viejos, ¿verdad? Pepe, mi padre, y Max Navarro es como un familiar de toda una vida. Oye, esos viejos están carnavaleando en Panamá, están culequeando. Ahí me mandó un video Pepe que anda por allá por La Palma en las tablas. Y me mandó otro por acá el amigo Max Navarro que anda por allá por Chepo, la 24. Imagínense ustedes, ellos carnavaleando, yo que soy el más joven del grupo, estoy aquí encerrado en la ciudad de Houston, hombre. Qué cosa. Qué cosa esta de la vida, ¿no? Los viejos me están ganando. Oye, por acá dice el amigo Julio Archibald. Pablo se prepara en Las Vegas, pero vuelve a pelear el 6 de mayo en Panamá. Qué bueno ver hacer ese gran espectáculo que hace Pablo Vicente y sobre todo ante su público panameño que tanto lo admira, tanto lo quiere y tanta buena vibra le tiene a este chico que aunque es cubano, se siente ya panameño y nosotros también lo sentimos a él parte de nuestra tierra, Panamá. Así que vamos a estar pendientes de esa presentación de él el 6 de mayo, vamos a estar pendientes definitivamente. Eric Iván Ruda, la mejor de la suerte para Beckford y Bill Red. Oye, yo no sabía que estaban por ahí estos muchachos. Vamos a tener que tratar de ver cómo conseguimos esas imágenes mañana. Vamos a tener que luchar por conseguir también esas imágenes, porque el compromiso de Pepe y Mercante es tratar de buscar todo lo que hacen nuestros muchachos en el boxeo olímpico y todos aquellos que nos representan. Lo hemos hecho con Xiomara Santa María cuando estuvo en España. Lo hemos hecho con los chicos cuando fueron a Costa Rica. Lo hicimos también ahora en la Copa Independencia. La verdad que hemos estado siempre tratando de buscar la manera de llevarles a ustedes la acción de los muchachos, ya que nadie lo hace, ya que nadie los acompaña. Oye, increíble que ninguna emisora, ningún canal oficial se hace estos viajes para cubrir a los nuestros, hombre, qué barbaridad. Pero Pepe Mercante lo seguirá haciendo y seguiremos haciendo lo posible por siempre tratar de estar ahí presente donde se encuentren nuestros muchachos, donde se encuentren la actividad boxística de cualquier panameño, nosotros vamos a estar ahí. Vamos a ver, si me dan la información completa del tema de Bulgaria, me puedo poner a ver qué encuentro, qué imágenes por allá de Bulgaria, qué canal, qué youtuber, a quién nos los podemos pegar mañana para transmitir entonces para Panamá esa pelea de nuestros panameños Beckford y el gran Big Red, muchacho con que nos representó allá en España. Que acá nos dice el Christopher Simon Big Red, estamos luchando en el torneo de la Copa Stratja. Gracias a todos por su apoyo. Oye, importante. Miren, yo no sabía eso. Gran información la que estamos recibiendo de parte directa acá de Christopher Simon, el Big Red. Nos dice que entonces ellos están en el torneo de la Copa Stratja. Stratja, yo lo voy a decir como suena ahí, Stratja, porque no sé si será en búlgaro que tiene otro sonido, pero yo lo voy a decir como lo estoy leyendo. Stratja, la Copa Stratja. Dice acá el amigo David Capellán,
todo Darien te saluda y yo les saludo a todos ustedes allá en Darien, esa tierra querida nuestra, esa tierra la que hemos apoyado muchísimo también con el boxeo olímpico de la mano del amigo Miguel Matatán Bernal, a quien le hemos dado siempre nuestro apoyo con sus muchachos y a quien seguiremos apoyando, a quien seguiremos dándole la mano, igual que lo queremos hacer con todos aquellos que están haciendo buen trabajo en el tema del boxeo olímpico. Saludos a todos ustedes, a todos los entrenadores, a todos los preparadores de los muchachos, saludos a los amigos que se encargan de darle esa esperanza, ese sueño a los muchachos, de tenerlos ahí constantemente, que sabemos que se meten a veces la mano al bolsillo ustedes para poder que los muchachos no pierdan la ilusión y la esperanza. A ustedes, ese gran trabajo que hacen ustedes, los entrenadores, la gente que está en los gimnasios con los muchachos, los que le dan esa voz de aliento, gente como Julio César, gente como Miguel Bernal, gente como los mismos Mendoza, amigos acá, que aunque son, siempre estamos ahí polemizando en el tema del boxeo olímpico, amamos esto y nos gusta esto y queremos que esto siga hacia adelante y queremos hacer lo mejor para que el boxeo panameño surja, se supere y tengamos grandes victorias tanto en el olimpismo y que eso se vea reflejado a futuro entonces también en el tema profesional. Abrazos acá, dice el amigo David Capellán, abrazo para ti también, David, un fuerte abrazo, saludos a todos mis amigos del Darién. Acá dice el amigo Eric Iván Ruda, me quedo con el buen desempeño de los chicos que se encuentran fogueándose a nivel internacional para los compromisos que se aproximan como lo son el centroamericano. Es correcto, este fogueo que están haciendo estos chicos ahí en la Copa Independencia, lo que está haciendo Simon allá ahora en esa Copa allá en Bulgaria, Beckford, de seguro le va a dar a ellos esa preparación, ese roce internacional que sabemos es muy importante. Yo le decía a ustedes en forma de comentario, de forma de anécdota, que el solo hecho, yo recuerdo que el solo hecho de tomar un avión la primera vez en mi vida, la primera vez que yo tomé un avión para salir de Panamá, el nerviosismo que me daba a mí el aeropuerto, llegué a perder mi pasaporte, perder el tiquete del vuelo, que se me cayera, que algo le pasara, eso solamente me tenía nervioso. Me acuerdo aquella primera vez cuando llegué a los Estados Unidos, me acuerdo que pasar por la aduana, las preguntas que te hacían, que voy a responder, el tipo me habla en inglés, yo no le entiendo, bueno, tuve suerte que me hablaron hasta en español, pero ese nerviosismo, eso solamente como persona, imagínense estos muchachos cuando viajan por primera vez a tener estos roces internacionales, ellos les toca vivir no solamente ese factor de pasar por una aduana, un aeropuerto, sino después de estar en estos eventos, formar parte de un grupo que tiene que ir en un orden, subirse a un ring a pelear con un público que no te conoce. O sea, tantos factores que te pueden crear nervios y miedos. La palabra correcta, miedo. Y tienen que vencerlo. Ellos, este roce, esta práctica de ir saliendo del país, le va dando a ellos esa soltura. Tal cual nos da la soltura a nosotros, los simples mortales, ya cuando ya por primera vez viajamos, ya después viajamos más suelto, ¿no? Ya después ya estamos más tranquilos, ya después viajamos con más naturalidad. Yo hoy día voy a un aeropuerto todo tranquilo, como si nada. Para mí eso es como cualquier cosa. Pero yo me acuerdo aquella primera vez todavía. Yo la recuerdo muy bien. Acá vamos a leer otro comentario por acá. Dice, Eric Iván Rudas, para que vayan buscando esos roces internacionales. Es correcto. David Capellán, queremos que todo mejore para poder ir y subir con quien sea. Así mismo. Saludos para todos esos líderes en todo el país. Eric Iván Ruda dice, algunos como el Chiricano, el Santeño y el mismo Irving son la primera vez que salen de Panamá. Es lo que les comentaba, ¿no? Esa primera vez que uno sale, ese nerviosismo, ese miedo, la verdad que eso se va rompiendo con la práctica, con ir desempeñándose, con ir saliendo cada vez más. Y por eso no podemos dejar que eso se enfríe. Estos muchachos que han ido a estos eventos internacionales, tenemos que tenerlos a ellos constantemente sobre el ring. No digo yo que cada semana, porque es difícil en Panamá, pero por lo menos cada 15 días, cada mes, hay que buscar la manera de que se mantengan activos, que se mantengan activos. Y no solamente activos, sino que el nivel de nuestro boxeo también vaya subiendo. Y ese nivel va a subir cuando los entrenadores vayan preparando mucho mejor a los muchachos. Los entrenadores también se den cuenta de lo que se está viendo a nivel internacional, lo que se exige a nivel internacional, y vayan aplicando un poco más esos ejercicios para que se desempeñe mejor el boxeador a nivel técnico. Así que es una cuestión que viene como un proceso, ¿no? El boxeador hace su parte, el entrenador hace su parte, el público tiene que hacer su parte apoyando los eventos. Todos tenemos que hacer nuestra parte, señores, para que nuestro boxeo vuelva a brillar en Panamá. Las autoridades nos tienen descuidado, las autoridades nos tienen abandonados, pero sabemos que el talento está ahí. Hay buen talento, hay buen material humano, y tenemos nosotros que darle seguimiento a estos muchachos y no perderle la pista, la verdad que no.
Así que esperemos que en algún momento las autoridades apoyen, pero apoyen de verdad al atleta. Lo decíamos la vez pasada en el comentario que hacíamos dentro del programa, que apoyen al atleta, señores. Hay que buscar esas becas deportivas, hay que buscar ese apoyo económico, porque ningún boxeador quiere mantenerse dentro del olimpismo después de cierto tiempo, cuando ve que no gana nada, cuando ve que tiene que pagar deudas, cuando ve que tiene que ver cómo hace por sus estudios, cómo hace para poner la comida. Y señores, se nos va el talento, se nos va, porque es que la vida es así. Se necesita el recurso, se necesita ese recurso. Por favor, le hago un llamado y lo seguiré insistiendo, que hay que hacer algo. Hay que hacer algo para apoyar iniciativas de leyes deportivas que le den a los chicos que rinden en el deporte, que se muestran con interés de seguir desarrollando, darle algún incentivo económico y que los ayude a ellos a seguir creciendo en la carrera del boxeo. Recuerden, señores, que sin recursos no se puede lograr nada hoy día, nada. Aquí tenemos, dice amigo Miguel Maratán Bernal, muy orgulloso de Juliet, excelente combate. No, vuelvo y repito, yo sí notaba que estaba ya difícil ganar, porque estaba viendo que la dominicana, que la puertorriqueña estaba realmente llevando el tren de pelea, buscándola, yéndose adelante, pero ella estaba siendo efectiva en sus golpes y estaba haciendo buen trabajo en la defensa, hizo fallar muchos golpes a la puertorriqueña, pero de momento ese, vuelvo y digo así, me gusta decirlo de esta manera, ¿no? Como un dibujo, ¿no? Ese dibujo, esa fotografía que se ve ante los ojos, parecía a la puertorriqueña estar haciendo más. Y eso es algo que, recuérdense que el boxeo es algo de percepción, es más lo que se ve realmente, ¿no? Y los jueces ven, son tres jueces, son cinco jueces, y ellos están en diferentes posiciones, cada uno viendo de diferentes ángulos, y la verdad esto, son ellos los que mandan al final, ¿no? Ellos quizás están viendo, calificando más la parte esa de proponer la pelea que la de defenderla, ¿no? Y guardar los puntos. Vamos a ver qué nos dice por acá el amigo Miguel. Cristal Rosado ganó oro en el torneo Boxen en España en el 2018. Es una veterana. La Mona hizo gran trabajo. Eso es ese otro tema también que hay que decirlo. Nuestros muchachos por primera vez se enfrentaban a oponentes de gran recorrido boxístico. Fue el mismo caso también de Irvin Ibargüen. Se enfrentó a una estrella del boxeo olímpico puertorriqueño con más de 260 y tantas peleas, este muchacho de Puerto Rico. Ahí lo escuchamos en una entrevista, 267 creo que fue que dijo que tenía, una cantidad de torneos a lo que ha ido, una cantidad de premiaciones en torneos importantes. O sea, esta experiencia, cuando vas contra un oponente que tiene esa experiencia, lo más lógico sería que te sientas asustado, te entre ese pánico escénico. Sin embargo, Irvin Ibargüen hizo buena pelea, ajustó en ese tercer asalto, casi podemos decir que el tercer asalto, yo lo vi ganar ese tercer asalto, y la verdad que siento que sí, hizo buen trabajo para pelearle a un talentoso puertorriqueño como era este chico Caleb Tirado, ya me acordé el nombre, Caleb Tirado. Ese, la verdad que buen trabajo el de Irvin, buen trabajo que hizo Irvin. Lo mismo hoy esta presentación de la Mona, a quien se le dice así de cariño, Juliet Inestrosa, ella, aquí nos dice Matatán, que Rosado ganó oro en un torneo en España en el 2018 y que es una veterana y que seguro si vamos a su cuadrícula, a su background, cualquier cantidad de combates también. Entonces, son buenas experiencias las que reciben nuestros muchachos en estos eventos y es lo que queremos que sigan ellos desarrollando esa oportunidad. A la federación, que sigan tratando de mandar a nuestros muchachos, pero un consejo, señores, un consejo que les voy a dar por lo que estoy notando: no dejemos que se pierda el trabajo que se ha hecho con otros muchachos, que no sé por qué no pudieron ir a este evento, por qué no pudo ir la delegación más nutrida. Estamos hablando, y lo voy a decir con nombres propios, estamos hablando de jóvenes que fueron a Costa Rica, por qué no están en este evento, jóvenes que fueron a Sudamérica, porque no están en este evento. Entonces, por favor, no podemos dejar que se pierda ese desarrollo y esa oportunidad de darle a los muchachos estos eventos, esta oportunidad de roce internacional, y no puede ser que nos digan que por el presupuesto la delegación tiene que ir reducida. No puede ser. Hay que buscar la manera de que nuestra delegación vayan los que tienen esa oportunidad. Por ejemplo,
yo diría, ¿por qué no fueron todos aquellos campeones de oro en los guantes de oro, de malla de oro en los guantes de oro, valga la redundancia? Todos aquellos que ganaron oro en el torneo guante de oro, ¿por qué no están aquí en este evento? ¿Por falta de presupuesto? Eso no puede ser, eso no puede ser. Tenemos entonces que empezar a ver cómo hacemos que los muchachos participen en estos eventos, los que se ganan su derecho por un torneo, los que se ganan su derecho por estar activos, tienen que ir a estos torneos. Y no puede ser que la excusa sea al final, es que el presupuesto no da para que vayan todos. No puede ser, no puede ser. Así que por favor, ojo con eso, Federación, ojo con eso, Bandeporte, no podemos cerrarle oportunidades. Aquí en esta delegación faltaron muchachos. Aquí faltaron muchachos. Y no puede ser que sea el tema plata. No puede ser por eso. Aquí debió estar todos aquellos que ganaron oro en el torneo, porque se supone que hacemos un torneo en Panamá llamado Guantes de Oro, que es para calificar lo mejor que tenemos en Panamá. Todos esos muchachos que sacaron sus medallas, se le tiene que dar la oportunidad entonces de asistir a estos eventos. Ok, vamos a pensarlo de esta manera. Quizás no todos puedan ir a los mismos eventos, pero si hay 3, 4, 5 eventos, vamos a repartir, bueno, este evento le funciona a este. Y mandarlo a los muchachos. Aquí de hecho estuvo Edwin Quintero. No vamos a criticar a Edwin Quintero. Él es atleta, él se merece su oportunidad también. Él es atleta. Edwin Quintero no ganó medalla en los guantes de oro y sin embargo está ahí en la Copa Independencia. Hizo buen papel. Y me gusta que lo hayan mandado, porque es que tiene derecho también a desarrollar. Pero ¿qué pasó con el que ganó oro en esa división, que fue Martín Pérez? Entiendo que fue que no podía por un tema personal, un tema de lesión, no sé qué es lo que es, pero había una medalla de plata. ¿Por qué no fue la medalla de plata? ¿O por qué no fueron los dos? Es que no entiendo. Y esa es una cuestión que la verdad que cuando la excusa es que no hay dinero, entonces trabajemos para buscar los recursos. Entonces hagamos, como decía Pepe en una de las transmisiones del programa que hicimos, el que quiere ser presidente de la Federación de Boxeo, señores, tiene que ser una persona comprometida con ese deporte, que vaya y camine en las empresas privadas, busque el recurso y haga lo necesario para que todos nuestros muchachos tengan oportunidad de asistir a estos eventos. No podemos andar trabajando medidos. Ah, no, es que voy a llevar a este nada más y a este, porque es que creo que este puede. No. Démosle las oportunidades a los que ya demostraron dentro del país que tienen capacidad. Démosle la oportunidad. Vamos a leer aquí el comentario de Panamá Boxing Club 507. Felicidades a la Mona. Peleó con una boxeadora que tiene 12 años de practicar boxeo. La Mona está en su segundo año de carrera. La próxima estará mejor. Claro que sí. Y la experiencia le queda excelente. Y yo sé que esa muchacha, Yuliani Estroza, tiene talento. Tiene gran talento. Ahí lo vimos. Los mismos comentaristas dominicanos lo decían. Efectividad. Era efectiva. Se movía muy bien. Faltó. Sí, pero esa experiencia de hoy, ella la va a mirar. Va a mirar el video aquí en Pepi Mercante, va a escuchar nuestros comentarios, va a leer lo que usted también le mandaron. Y poco a poco, los entrenadores también van a hacer trabajo y a ella se le va a dar esa oportunidad nuevamente, ¿cómo no? De enfrentar boxeadoras de este tipo de calibre para poder demostrar que ella también tiene derecho a estar en la élite del boxeo olímpico de nuestra región del Caribe. Acá dice el amigo David Capellán, autogestión, ¿correcto? Hay que autogestionar. Si usted quiere ser presidente de la federación, usted no puede llegar a ser presidente de la federación y decirnos a nosotros que porque no hay presupuesto, nuestro boxeo se vaya al suelo. No, señores, así tengamos que hacer teletón. Así tengamos que hacer eventos para recaudar fondos. Tenemos que buscar la manera de que el boxeo levante en nuestro país nuevamente, señores. Aquí no podemos estar pensando que un presidente de federación, bueno, no, nada más es una posición ahí para decir que yo soy el presidente. No, tiene que moverse, tiene que caminar, tiene que buscar los recursos. Y no digo que el señor Cianca no lo haya hecho, pero estoy diciéndolo porque ya el señor Cianca se va. Viene otra presidencia pronto y queremos que esa otra presidencia lo haga mucho mejor. Y no está, y no con esto le estoy dando palo al señor Cianca, no, sino que simplemente hay que ser mejores siempre y hay que hacerlo mejor que lo hizo el señor Cianca. Entonces, el señor Cianca logró algunos objetivos, perfecto. Ahora el próximo tiene que lograr mucho más objetivos. Esa es la idea de hacer estos cambios, de oxigenar el sistema. Esta es la idea. Lastimosamente sí es el problema la plata. Hay que hacer magia para mandarlos. Por ejemplo, ahorita mismo están 12 en Europa y 5 en Dominicana. Eric Van Ruda nos informa. Acá dice también Eric, y te apuesto que Pan Deporte todavía no ha sacado esa plata. Bueno,
De hecho, se recordarán que nosotros ayudamos a que fueran a los chicos a Costa Rica y, bueno, y hace poco en diciembre nos devolvieron el dinero. Pero es verdad, esa. Pero eso. O sea, a eso voy, Eric. Hay personas como nosotros que estuvimos en ese momento dispuestos a apoyar. Y yo te apuesto que habrá mucha empresa privada dispuesta a apoyar. Yo no soy una empresa privada. Yo tengo un pequeño negocio aquí en los Estados Unidos. Yo tengo que pagar mis deudas y mi poco de cosas. Hemos estado un poquito alejado de algunos asuntos porque estoy trabajando fuerte porque necesito sacar dinero para algunas cosas, como cualquiera. Y sin embargo, cuando hemos tenido la oportunidad, nos hemos metido la mano al bolsillo para ayudar a nuestro deporte. Imagínate aquellos que realmente tienen el recurso, que reciban una visita del presidente de la federación a su empresa. Que el presidente de la federación le diga, mira, tú puedes hacer aquí en tu empresa algunos comerciales con nuestro muchacho de la federación, te lo vamos a ceder para que hagas comerciales con ellos, para que hagas publicidad con ellos. Pero lo que te pedimos es el apoyo en los viajes, en los viáticos, en su entrenamiento, en darles a ellos lo suficiente para poder seguir entrenando y preparándose. O sea, hay tanto que se puede hacer, señores. Es cuestión de creatividad, ser creativos. Hay que ser creativos. No podemos perder nuestro boxeo, señores. No podemos dejar que se caiga nuestro boxeo. A mí me da una lástima no haber visto en este evento, por ejemplo, a Misael López en los 80 y tantos kilogramos. Me hubiese encantado verlo. Él ganó oro en los guantes de oro. Él fue a Costa Rica. Tuvo ya una experiencia en Costa Rica. Hubiese sido bueno verlo acá en los guantes de oro. Me hubiera gustado ver también, por ejemplo, a ¿quién más no vi por aquí, hombre? A Miguel Bernal Jr. No lo vemos por aquí. Y de hecho, con medalla de plata tendría el derecho de haber ido cuando Martín Pérez dijo que no podía. Me hubiera gustado verlo ahí. Me hubiera gustado ver a quién más, por ejemplo, de los que vimos en los guantes de oro, a Zulidet Álvarez. Me hubiera encantado verla ahí. A Zulidet Álvarez. Sabemos que Zulidet tiene tremenda pegada. Me hubiera gustado verla ahí. O sea, pero todo esto es cuestión de que yo entiendo, ¿no? Que el recurso, pero no nos podemos quedar con esa excusa toda la vida. No podemos dejar que eso nos roba a nosotros el derecho a soñar de tener a nuestros atletas en las mejores de las condiciones y que nos representen con toda la posibilidad de darnos alegrías. Mira, a mí me da alegría haber visto la participación de Inestrosa. A pesar de que no ganó la pelea, me alegra haberla visto, el desempeño que ella tuvo en esta pelea. Haberse enfrentado ante una chica que, aquí lo han dicho ya, 12 años de experiencia, dedicada al boxeo olímpico, de seguro recibe patrocinios en Puerto Rico, de seguro básicamente vivirá de lo que le dan los patrocinios y se dedicará a esto, de seguro pensará subir a la profesional más adelante. O sea, estamos seguros que son personas que se dedican al 100. Queremos eso mismo para los nuestros. Queremos que también puedan dedicarse al 100% al boxeo olímpico y darnos alegría. Queremos eso. Bueno, yo me voy, como que me voy emocionando un poco cuando hablo de estos temas, porque es que la verdad que siento que alguien tiene que decir las cosas. Acá dice David Capellán, todos los días podemos mejorar y ojalá el que quede viaje a cada rincón del país, el que quede como presidente de la federación, es correcto. Bueno, amigos, yo voy a mantener la transmisión un rato más. Vamos a ver si terminamos esta pelea, que todavía es una pelea femenina. Vamos a subir el volumen a los amigos de Dominicana. Vamos a escuchar su transmisión. Nos han tratado por momentos de conectar buenas manos, pero le ha faltado continuidad. Yo creo que cuando conecta una combinación pantalla, de dos golpes, tiene que insistir y seguir lanzando golpes, porque ella lanza dos golpes y echa hacia atrás de nuevo y así se le va a complicar la situación. La dominicana ha estado más persistente en el plano ofensivo. La derecha de la dominicana. María Muñoz. Maota Lozada de Puerto Rico, Muñoz de República Dominicana, Lozada boricua. Último round del combate, la derecha de la dominicana. Ahí sonó la campana, terminó el asalto, terminó el pleito. Recuerde Copa Independencia de Boxeo Internacional, versión 41, por Teleunión, canal 16, Teleunión Internacional. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en YouTube, Televisión, Teleunión TV. Gracias a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias a... Bueno, vamos a esperar ahí a ver quién ganó esta pelea. También es una pelea femenina. Vamos a esperar quién gana la pelea. Si Puerto Rico o la chica de la otra, creo que era dominicana, ¿no? Ahí vamos. Ahí. Buenas delegaciones tienen Dominicana y Puerto Rico. Llevaron dos equipos, equipo A y equipo B. Imagínense ustedes. Y nosotros viendo cómo mandamos un par. 3, 2,
3-2 gana la esquina azul, la puertorriqueña, 3-2. Bueno. Yo vi ganar a la dominicana. Acá, la otra era la dominicana. Los golpes de más calidad, los golpes más contundentes. Ahí está la puertorriqueña, contenta, emocionada del triunfo. Bueno, nosotros nos despedimos, amigos. Tuvimos una hora y siete minutos compartiendo con ustedes sobre todo lo que fue la participación de Juliet Inestrosa, la mona, la chica de allá de Cerro Batea, Torrijos Carter, toda su familia. Saludos a todos ellos. Felicidades para ella. Gran participación. La verdad que nos gustó ver su combate. Hay cosas que se pueden aprender. Claro que sí. Sabemos que esto fue una gran enseñanza para ella y para todos los muchachos que han estado en esta Copa Independencia. Así que vamos a estar pendientes de lo que sigue para ella y para nuestros muchachos. Mañana nos informa entonces acá el amigo Big Red. Ellos están allá en un torneo en Bulgaria. El torneo de la Copa Estranja. Ahí está Christopher Simon y Bedford, Eduardo Bedford de Panamá, participarán entonces mañana en esa Copa Estranja allá en Bulgaria. Saludos para ellos. Si no logramos conseguir el video en vivo, les aseguraré todo lo posible por, aunque sea de manera en diferida, poderles traer a ustedes lo que ocurra allá en esa Copa Estranja. Vamos a estar pendientes. Voy a desde ya a ver cómo hago para conseguir, de qué manera podemos lograr esos videos. Alguna televisora, algún lugar allá en Bulgaria. Oye, ¿qué idioma sale en Bulgaria? Ruso. Oye, estoy jodido, no hablo ruso. Pero bueno, inglés sí podemos hablar. Vamos a ver a quién podemos convencer que nos ayude allá. Amigos, nos despedimos. Esto entonces es Pepe y Mercante. Somos un canal que nos dedicamos sobre todo a apoyar el boxeo olímpico de nuestro país, de los chicos panameños. Sabemos que estamos haciendo un trabajo que se necesita hacer porque nadie les lleva a ustedes la emoción del boxeo olímpico en Panamá como lo hace Pepe y Mercante. Y no solamente el boxeo olímpico, la vez pasada dimos el boxeo profesional con la pelea de El Invisible Corrales, que todavía nos están felicitando por eso. Gracias a todos los que nos han felicitado. La verdad que es un intento y un trabajo que hicimos para poder ver en acción al nuestro allá en Rusia aquella vez. Bueno, amigos, nos despedimos. Allá van a premiar ya. Va a haber unas primeras premiaciones ahí. Ese evento. Miren. A Inestrosa queda entonces. Ah, bueno, miren. Oye, ya me iba. Medalla de oro. Medalla de plata para Julia Inestrosa. Muy bueno. Vamos a subir el volumen aquí. Y ya yo me iba ahí. Ya yo me iba ahí supuestamente. De Puerto Rico a Cristal Marí Rosado. Imagínense si lo hubiera ganado, hombre. Medalla de oro y plata. Yo la verdad que a Rosado no le vi. No le vi más que esa presentación fuerte que ella entraba. Eso fue lo que más vi de ella, esa agresividad, pero falló muchos golpes. Entrega de las medallas acompañado del presidente. Ahí está la medalla entonces de plata para la panameña Juliet Inestrosa. Ahí está, para la fotografía final. Ahí está. Oye, qué alegría, qué orgullo. Miren, no, yo no estaba pendiente de que verdad que ella quedaba como la segunda. Lo que pasa es que Amazonas, que se baja. La verdad que no tenía ninguna idea de que iba a quedar en medallero, pero es que ciertamente era una sola pelea en la categoría. De inmediato a pedirle a Miguel y a Freddy que... Excelente, entonces Panamá se queda con medalla de plata en los puños de Juliet Inestrosa. Felicidades para Inestrosa, Juliet la mona, como le dicen de cariño, quien se lleva la medalla de plata en los... ¿cuántos kilogramos eran? 48 o 51, no recuerdo. Reconocimiento. A ver quién me ayuda con los kilogramos de Inestrosa. ¿En qué? Porque ella pelea entonces en dos divisiones. ¿En cuál peleó acá? De Santiago hace entrega de una placa de reconocimiento al juez árbitro internacional Julio Mármol, un producto del boxeo de Santiago. Bueno, Julio Mármol tiene que ya recoger su plaquita, hombre. Naturalmente. Oye, qué bueno, me alegro por Juliet Inestrosa, hombre, me alegro muchísimo. Ahí está Julio Mármol, no, árbitro y juez. Medalla para Panamá, dice el amigo Eric Iván Ruda, correcto. Mira que no habíamos caído en cuenta que aunque perdió la pelea a nivel oficial de la mona,
se queda con la medalla de plata porque nada más era una sola pelea en esta división. Exactamente, no habíamos caído en esa. Pensé que iban a haber de repente dos o tres peleas en esa división, pero es que hoy es el final de este evento. Ya es para que Xiomara y otros chicos tengan patrocinadores 24-7, dice David Capellán, es cierto. Ya es para que Xiomara, ya es para que, así como Juliet y otros muchachos, ya la empresa privada lo tenga como símbolo de su empresa y le dé ese apoyo. Y los chicos sean parte de sus comerciales, de su fotografía empresarial. Es verdad. Y son cosas que uno ve por estos lados del mundo y que no entiendo por qué en Panamá no se pueden hacer. Y no entiendo por qué no se pueden hacer. La verdad que todavía no lo entiendo por qué no se pueden hacer. Orgullosos de la Mona y todos los chicos, dice aquí el amigo Eric Iván Rudas. Las mujeres son las que están sacando la cara por el país. Así es, pero tenemos esperanza que los muchachos también logren salir adelante en este difícil deporte que es el boxeo. Sabemos que hay talento en Panamá, sabemos que hay las condiciones naturales de nuestros muchachos para la práctica del boxeo. Así que tenemos esperanza en eso todavía. Bueno, amigos, ahora sí me despido. Gracias a ustedes por haberme acompañado en esta hora 13 minutos, pero ya toca despedirnos. Espero que sigan pasando un chévere domingo de carnaval. Domingo carnavalero para todos ustedes. Pásenla muy bien, cuídense mucho, protéjanse siempre y recuerden, Pepe y Mercante, suscríbete al canal y apoya el contenido.